Quiero comentarles un poquito cómo qué es lo que sucede en el cerebro cuando nosotros practicamos de forma eh, habitual e intensa algún tipo de habilidad. Y realmente es tan difícil y, y es tan cansón y conlleva tanta disciplina porque nuestro cerebro pasa por una reestructuración completa. Es como lo que si estuviéramos enseñando a un niño algo nuevo y tenemos que repetírselo y repetírselo y repetírselo para que ese niño pueda dominar esta habilidad a nivel biológico, significa que cada vez que nosotros practicamos algo, reestructuramos nuestras neuronas. Hay un fortalecimiento de nuevas vías de conexión entre ellas que van a permitir que podamos usar con más efectividad esa nueva habilidad. Nuestro cerebro no conoce en términos eléctricos lo que le estamos enseñando. Ellos van, él va a crear una vía nueva y va a, a dar un aprendizaje nuevo en un idioma que él entiende.